Vámonos. Amigos, hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarle. Gracias, muchas gracias por vernos y por escucharnos desde Reynosa, Tamaulipas, México. Le estamos saludando desde el mero corazón de esta bendita ciudad, que veo mucha gente con miedo. Reynosa tiene miedo, pero jamás nos van a doblegar. Este virus causa cada vez más, más muertes en nuestro estado y debemos de cuidarnos. Y bueno, discúlpenme con esta careta, con esta mascarilla que traigo, que es incómoda, es cierto, es muy, muy incómoda. Pero bueno, esto es lo que salva vidas precisamente. Tenemos que acatar las medidas que nos mandan nuestros gobiernos. Y bueno, pues para salir avante en esta pandemia, que cada vez es más difícil llevarla, porque se acaba el dinero, se acaban las opciones de cómo sacarlo. Ese es el común denominador de las familias en Reynosa, Tamaulipas. Pero me queda claro que tenemos que ser, damas y caballeros, muy obedientes para salir con vida de esta pandemia. Es una realidad, ya no hay que dudarlo. Fabricado o no el virus, ahí está y está causando muertes en nuestro país. Reynosa no es la excepción. Les saluda a su amigo y servidor Alfonso Madera Martínez y doy la más cordial de las bienvenidas a Laisa Reina, directora y conductora también de Agenda Pública 2020. Laisa, me da gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Madera? ¿Qué gusto bien, bien, bien. Saludar muy bien a todos nuestros seguidores? Hoy jueves, estamos a 2 de julio del año 2020. Exactamente. Lo digo una vez más, el mejor año. Sí, sí, digo, sí. Digo, el mejor mes. El mejor mes, digo, no, por una parte, no, porque es bueno, fue histórico. Mes. Fue histórico el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Eso es por un lado. A 2 años, no, sí. Eso es por un lado. Pero por el otro, la fecha más importante que el país celebra es que en este mes cumple años la licenciada Laisa Reina. Sus primeros 15 años. 15 años, señores. 15 años, mi mayoría de edad ya. Y va a haber el festejo tiene que ser todo el mes. No, no solamente. No creas coronavirus que me vas a. No. Con las medidas necesarias, nada más. Con las medidas necesarias. Tenemos, ¿qué? ¿Cuántos meses, días trae? ¿30 o 31? 31. 31 días de festejos y empezamos. Mero ya. 15, quincena, para que no haya pretexto. ¿Cuándo cumples años a propósito? El 15. El día 15, 15 de julio. ¿Es quincena? 15 de julio. ¿Falta qué? 13 días. 13 días. Y es quincena aparte. Me llamo poderosamente la excelente, atención. Excelente. Tremendamente felicidades. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Y cuántos cumple? Ah, no, eso no se dice. Bueno, eso no se dice, sí, cierto. Mayoría no se de dice. Edad, es mayoría de es edad. Es mayoría de edad. Entonces, hay que celebrarlo en grande esto, Laisa. Felicidades, antemano. Muchísimas gracias por habernos acompañado y estar al pendiente de Agenda Pública 2020. Los invito para que compartan esa transmisión, para que sean partícipes de este programa que está hecho completamente para todos ustedes. Ustedes son quienes nos ponen los temas en la mesa. Ustedes son quienes nos dicen, ¿sabe qué? A mí me gustaría que tuvieran en esa sala a tal, a tal personaje. ¿Por qué? Porque nos gustaría preguntarle estas cosas. Perfecto. Ustedes nomás háganoslo saber a través de sus mensajes y nosotros con mucho gusto nos estaremos dando a la tarea de invitar a estas personas. O bien, ¿tienen alguna duda? Con mucho gusto nosotros vamos a estar preguntando, reporteando, entrevistando a las personas que ustedes nos digan. Laisa Reina Noticias, así nos encuentras en las plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, Laisa Reina Noticias y en YouTube. Son las plataformas en las que estamos transmitiendo simultáneamente Agenda Pública 2020. Hoy jueves, ya casi fin de semana. Exactamente. Y continúa el coronavirus dando mucho de qué hablar. Continuamos Reynosa siendo el primer lugar en casos, en muertes, y lamentablemente, pues si no hacemos caso, esto va a ir en aumento. ¿Qué es lo que pasa en el primer cuadro de Reynosa? Hoy nos dimos a la tarea de dar un recorrido por el primer cuadro de nuestra ciudad, la zona centro, la calle peatonal Hidalgo. Ahí me topé a la Guardia Nacional haciendo un patrullaje, exhortando a la gente, a los comercios, a que cerraran sus puertas. De nueva cuenta, cierran el primer cuadro de Reynosa, negocios no esenciales no deben de estar operando, ¿no? Y los centros comerciales, hablamos de un HEB, de un Esmar, de un Soriana, abarrotados. ¿Por qué? Porque este fin de semana van a estar cerrados, señores. Exactamente. Ojo, muchísima precaución. ¿Por qué? Porque este fin de semana nada va a estar abierto, así que no tenemos nada que andar haciendo en la calle.
Sí, las tienditas de abarrotes en las colonias van a estar abiertas. Esas sí van a estar trabajando. Abiertas. Y es bueno, porque eso te va a ayudar a que la economía de esas tienditas de la esquina, sí, pues estén, sea su momento. No, y aparte, están incrementando también los precios, y eso no me tiene nada contento. Sí, están haciendo su agosto también, en el mes de julio. Uh-huh. Es decir, muchos dicen, apoyen a las tienditas de la colonia, de la esquina, para que se puedan ellos seguir adelante, puedan fortalecerse. Pero también que los dueños de esas tienditas no le encajen el diente a los usuarios, no le encajen el diente a las familias que radicamos en las colonias. Bien es cierto que debemos de apoyar, que debemos fortalecer, que debemos comprarle. Te han dicho, ¿cuántas veces no te han dicho, Laisa? Oye, procura de comprarle a las tienditas y no tanto al Oxxo, no tanto al Super 7, porque las ganancias se van a otra parte del estado de la República. Las ganancias se van de Reynosa y las tienditas se quedan aquí, generan empleos. No nos vamos muy lejos, madre. Sí. ¿Qué nos ha pasado porque no podemos cruzar hacia los Estados Unidos? Los de visa, los sí, llevamos o los que cruzábamos a viajes no esenciales. Ajá. Dime qué nos ha pasado por no cruzar hacia nada, Estados Unidos. Absolutamente nada. Al contrario, nos estamos protegidos porque allá está verdaderamente la pandemia. Ahora, los casos en Reynosa, Laisa, los casos en Reynosa, pues yo digo y me atrevo a decir, con la responsabilidad del caso, que muchos provienen de allá, a pesar de que está el frito sanitario en el puente internacional. Uh-huh. Es decir, yo creo que los contagios que tenemos hoy en día en Reynosa, gran parte provienen de allá, de gente que viene de allá, ¿sí? Y que los filtros sanitarios no están cumpliendo al 100% con ese cometido. Honestamente, yo lo planteo de esa forma. Acá andamos cerrando centros comerciales, las pulseras y un montón de cosas. Pero mucha que gente si no se queda sin comer. El cruce internacional. ¿Cómo? Si no se cierra el cruce internacional, de eso no va a servir. ¿Por qué no? Porque la gente de allá, la gente de Estados Unidos, que allá también es donde está creciendo mucho los casos del COVID-19, ¿sí?, cruzan como si nada para este lado. No, por eso, si cierran las fronteras, ¿qué va a pasar? Ni para allá ni para acá, nadie cruza. Nos vendría de mucho mejor. Entonces, eso es lo que ha pedido el gobierno del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿sí? Pero no se ha accedido a esa petición, porque allá hay gente que viene para acá. Y allá está la pandemia también. Sí. Ya nos contagiaron hasta el copete. Entonces, habían manejado un toque de queda, Madera, para lo que era Misión, para ya también sí, esa medida la iba a tomar Hidalgo, sí, la ciudad de Hidalgo, sobre ese toque de queda, pero nada más lo están manejando toque, en la noche. ¿Qué es un toque de queda? Un ratito más vamos a abundar sobre esos temas con nuestro invitado el día de hoy. Ella se encuentra en el estudio, sí, ya más adelante, en unos minutitos más, vamos a estar platicando con el diputado local, sí, Rigoberto Ramos. Rigo Ramos. Rigo Ramos. Para el pueblo y para los amigos. Mejor conocido. Vamos a hablar sobre qué es un toque de queda. Uh-huh. Y por qué no se implementa en Tamaulipas, si ya nos han restringido en todas las partes, en el transporte público, en el comercio. Entonces, ¿cuál es la diferencia en un toque de queda a las condiciones que tenemos actualmente en Reynosa y en Tamaulipas, en Reynosa en particular? ¿Cuál es la diferencia de un toque de queda a lo que hoy tenemos en Reynosa? Ahora, preguntarle, ¿qué distingue una cosa y de la otra? Mucha de la ciudadanía pues está inconforme, concesionarios del transporte público inconformes, ¿sí?, decían que es una medida equivocada que había tomado el gobierno del estado. Vamos a preguntarle al diputado su opinión sobre eso. ¿Sí? Ahí ya manifestación en la plaza principal, ¿no? Sí. Hay un compañero ahí, un taxista, que está haciendo huelga de hambre ya porque está inconforme con esta actitud de cancelar el servicio del transporte público, los taxis en especial. Este compañero ahí está con un amante en la plaza principal, que no es justo lo que están haciendo. Ahora, mira, los taxis, deja libre los taxis. ¿Cuántos se pueden subir? Una persona, dos personas a lo mucho en un taxi. Estás ahorita ahogando a la población. Ahorita ni un taxi. Nada, no circula nada. Personas que trabajan a las 3 de la tarde en el centro o en esta parte o en cualquier parte de Reynosa, pues tienen que salir de sus casas antes de que la pecera deje de circular
que es a las 9 de la mañana, 8:30 aproximadamente. Ahí podemos ver en la pantalla la imagen de quienes están exigiendo Wilfredo Guzmán al gobernador. ¿Qué dice? Dice, señor gobernador, todos los trabajadores del volante, exigimos nos respete nuestra fuente de trabajo. Uh-huh. Es que esa gente de eso vive, ¿sí? Y ellos son esenciales. Son taxistas. Sí, son esenciales para nosotros que también trabajamos en otra fuente de empleo. Así es. Es decir, esta es una cadenita. Los privas a ellos, me privas a mí también. ¿Eh? Entonces, yo no sé, yo insisto, yo sé que hay preocupación por el gobierno, por cuidarnos, por evitar los contagios, sí, de acuerdo, yo también no me quiero contagiar, yo no quiero contagiar a mi familia, yo no quiero que haya contagios, yo no quiero que haya muertes, pero yo insisto, algo no me queda claro en todo esto, deben de sentarse y buscar mejores alternativas. No puede cerrar, lo decía hace rato en conferencia de prensa, el gobernador de Nuevo León, el Bronco. Tenemos que privilegiar la salud, pero también tenemos que privilegiar la economía. ¿Sí? Es decir, el gobierno de Tamaulipas tiene que ampliar la visión en estas medidas que se está tomando. ¿Una huelga de hambre? ¿Huelga de hambre? Los trabajadores del volante exigimos nos respeten nuestra fuente de trabajo. Sí. Y se está realizando una huelga de hambre. Y ahí vemos una fotografía del gobernador en aquellos tiempos que le sacaron a relucir sus momentos de delincuente. Sí. Bueno, una cosa no va de la mano de la otra. No, pero bueno, ahí vaya. Como que aprovecharon, ¿no? Para... Sí, ahorita es el tema de la huelga, de suelta las fuentes de empleo. Uh-huh. El transporte público lo puedes controlar fácilmente. Se sube quien traiga dinero, honestamente. Transporte público, oye, de Balcones al centro, ¿cuánto me cobra? 150 pesos. Me urge irme, órale, 150 pesos. Oye, que ya van dos personas, ¿vos sabes que les cobro 100 pesos a cada uno? Y damos el viaje. ¿Sabes qué, Madera? Un grupo de personas que estaban platicando hoy me decían. Sí. Y pues si lo entiendes tú de esa forma, dices, bueno, pudieras darse ese caso. ¿Sí? Se había mencionado mucho que venía, o que ya iban a entrar a operar aquí en Reynosa los Ubers, que ya iban a entrar ese, uh-huh, ese medio de transporte, sí, aquí en la localidad. Entonces, toda esta ola del COVID-19, toda esta ola de la suspensión del transporte público, taxis y peceras, pues venía a beneficiar en parte la entrada de esto, uh-huh, de este nuevo medio de transporte. Si lo analizas de esa forma, pudiera ser que sí, encajara, ¿no? Dentro de este cambio. Pero... pues no, a mí no me gustaría pensar que se utilizara la pandemia para dar entrada a eso. Pues es que es lo mismo, viene siendo transporte público en cierta manera, va a haber circulación, tiene que ellos andar en la calle, entonces sí se le va a armar al gobierno, va a decir, oye, espérame, ¿cómo? Si yo tengo aquí una concesión que te pertenece, que yo estoy trabajando, y le das preferencia, ¿cómo? ¿Sí? Eso vendría a generar más problemas todavía. Oye, ¿y el gobernador salió positivo? Salió positivo. Mucha gente no le cree. No. Pero en las redes sociales. Pero si le crees o no le crees, o sea, ¿de qué sirve? ¿Qué ganamos con decir? Si muchos dicen, no, pero decir es un show más del gobernador. Quiere hacerse víctima. Uh-huh. Pero ¿qué ganas con hacerse víctima? ¿Qué ganas con ese tipo de cosas? ¿Sí? O sea, ya se aisló, ¿no? Pero va a estar pendiente de las acciones que emprende, pues, el sector salud y todo lo que, para que Tamaulipas siga adelante. ¿Sí? O sea, salió positivo el gobernador, ya lo dijo, ya lo hizo público. Ya se uso del protocolo que se utiliza en estos casos. Así es. ¿Sí? Ahí está el gobernador Francisco García, cabeza de vaca. Mientras en tanto, este mismo sentido. Mientras tanto, nosotros no nos queda más que acatar recomendaciones que da el sector salud, que da el gobierno del estado. Así que es. Este fin de semana estarán cerrados los centros comerciales. Soriana, sí, HB, Esmar, los Oxxos, los 7-Up, como diría la secretaria de salud. Esperanzas. Quiso decir los 7-Eleven. Pues ellos estarán cerrados. Así que hoy en día la gente se ha dado cita en los centros comerciales y ha vaciado los anaqueles. ¿Y lo que querías evitar tu gobierno o tu sector salud? El aglomeramiento de personas, pues hoy en día lo estás teniendo. Exactamente, algo tú dijiste el día de ayer, licenciada Laisa Reina, que me llamó poderosamente la atención.
es compras de pánico. Compras de pánico. Y la gente se fue a las compras de pánico en los centros comerciales. Antes de que cierres, voy a abastecerme de mi comida. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Sí? Si tú ves las imágenes, vas a decir, no, hombre, esas imágenes son de Venezuela. Esas imágenes sí. Son de esos países que allá, aquí en México no pasa. No, son imágenes de aquí de México, ahí de Reynosa, Tamaulipas, ahí están. Uh-huh. ¿Eh? ¿Hasta dónde hemos llegado? Las largas filas. Las largas filas, el aglomeramiento. Vas a ver en 14 días, 15 días, los contagios que van a haber. Por eso te digo, a veces la COEPRIS, el gobierno del estado, los que intervienen en hacer las estrategias, no saben ni con cuántas gordas se llenan. Honestamente, le está saliendo el tiro por la culata. ¿Eh? Hoy varias veces le llamé al licenciado Adalberto Elizondo, él es el jefe de la COEPRIS aquí en Reynosa, que con anterioridad, los días anteriores nos había atendido, estaba disponible para la entrevista. Hoy precisamente me di la tarea de buscarlo, de llamarle para una entrevista, no respondió. Bueno, ahí tienes. No respondió, ¿por qué? Porque sabía todo lo que se le venía encima. Mira, el centro comercial como HIV, ayer lo platicabas, Madera, ¿sí? Que precisamente debieron de haber tomado otras ciertas medidas para evitar lo que hoy se está viendo. Sí. Bueno, pues HIV te escuchó y amplió su horario. Por ejemplo, hoy 2 de julio estarán trabajando las 24 horas del día. Mañana, 3 de julio, mañana viernes, estarán trabajando hasta las 12 de la noche. 4 y 5 por disposición gubernamental, bueno, pues estarán solo trabajando servicio a domicilio. Y esas mismas medidas debieron de haber tomado los otros centros comerciales. Totalmente de acuerdo. En los HIV, por lo regular, va pura gente de dinero. De dinero. La gente que tiene carro, la gente que tiene dinero. Los jodidos, que no, pues vamos a Esmar o a Guajardo. Los jodidos, vamos a Guajardo. O a Aurrera, la bodega Aurrera. Exactamente. Aurrera. Ahí vamos los jodidos, honestamente. Entonces, ya ve que sí se pueden usar otras medidas. Nomás siéntense, inquiébrense un poquito la cabeza y saldrán cosas mejores. El gobierno de Tamaulipas tiene que tener asesores agresivos en este tipo de estrategias. Como que los agarró, me queda claro, que los agarró como el tigre de Santa Julia, que no saben qué hacer, honestamente. O sea, lamentable. Es cierto que la pandemia agarró descuidados a todos. Pero pues ya llevamos de la pandemia, ¿cuánto? ¿Tres meses? Ya, tres meses. Por favor. Tres meses y cachito. Digo, hay gente de asesores que están en el gobierno para eso, para enfrentar los imprevistos. Pero por lo que veo, en Tamaulipas les falló la estrategia. Los asesores que cobran muy bien. Mientras, para seguir dando frente al COVID-19, hago la invitación, ¿por qué? Porque continúa la campaña que está realizando el voluntariado del DIF aquí en Reynosa, que encabeza Carlos Peña Ortiz, en la sanitización de tu vehículo. En las instalaciones del DIF, las que están abajo del puente Broncos, las que conocemos como el rastro, bueno, ahí están las instalaciones del DIF, ahí están llevando a cabo una sanitización, ¿gratis? La campaña de sanitización de vehículos, completamente gratis. Ah, eso me lleva bien. Pero para quienes, familias que tengan el don de ayudar y que quieran dar algo a las familias que menos tienen aquí en Reynosa, bueno, pueden llevar algunos alimentos para que el DIF a su vez lo lleve a las colonias vulnerables. Ahí podemos ver imágenes de que está instalado el centro de sanitización en las instalaciones del DIF Reynosa. Completamente gratis, tú puedes llevar tu vehículo en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Voluntariado del DIF Reynosa está llevando a cabo esta campaña para beneficio de todos los reynosenses para dar frente al COVID-19. Totalmente de acuerdo, totalmente gratis. ¿Cuánto cuesta una sanitización del automóvil? Laisa. Desconozco. Una lavada te vale 50 pesos. Pero esta no es lavada. Pero ahorita, esta no es lavada. La situación, esta no es lavada. Pues si es el momento del sanitizar. Unos 150 pesos. Y desconozco, pero... Unos 150 pesos. Pero lo que cueste, si el DIF te lo está regalando... ¡Vaya! ¡Aprovechalo! ¡Claro, por supuesto! Eso me llama poderosamente la atención. Aprovechemos, le recuerdo. Campaña sanitización que está llevando a cabo el voluntariado del DIF, la cabeza Carlos Peña Ortiz. ¡Gratis! En las instalaciones del DIF, que está abajo del puente Broncos, en donde antes era el rastro aquí en Reynosa. ¡Claro! Ahí usted puede llevar su vehículo y lo estarán sanitizando. Yo platicaba con la persona que realiza la sanitización y le preguntaba cuánto tiempo tiene de
pues de vida, ¿no? El proceso que ustedes realizan. Él me hablaba de una semana a lo mucho, siete días máximo. ¿Te dura? De 4 a 7 días dura. Entonces, ¿estás blindada? ¿Mandé? ¿Estás blindada? Hoy me sanitizaron, entonces de aquí a una semana estoy... Hoy no más, inmune a todo. El coronavirus no me hoy hace... no vas. Nada. Eso es bueno, me llama poderoso. No me hace nada. Qué bien, te vamos a tomar la medida. Aproveche, mi gente. Para evitar eso. Vaya, porque sí, yo le preguntaba al señor que realiza este proceso, sí. Me decía, ¿y cuántos carros han venido? Dice, bueno, pues ahorita está detenido. Después de que cancelaron el transporte público, sí. Dijo, venía mucho taxi venía que les sanitizáramos, ahora pues no han venido, entonces pues como que le falta más difusión a eso, entonces dije, yo creo que ese es el momento para que aprovechemos. Me llama poderosamente la atención, yo quisiera abrir la campaña de sanitización de los transportes públicos. ¿Quién lo está haciendo? Delegado del transporte en Reynosa, no. Señor García. No, hombre. Debe de sanitizar, son peceras que albergan muchas personas. Pues hubo un momento en el que el municipio y seguridad pública, sí. Ahí no andaban haciendo alguna sanitización en las paradas del transporte público. Exactamente. Sin embargo, pues ya ahorita no los he visto que lo hagan. Bueno, es necesario porque urge hacer ese tipo de campañas. En las redes sociales me preguntaban del transporte de carga, sí. Pesada. Voy a preguntar qué es lo que pasa. Me decían, hay manera de que, bueno, pues sabemos que el transporte de carga pesada pues difícilmente va a poder entrar ahí al DIF. No, pues ¿cómo? No va a poder, pero bueno. Pero se puede trasladar. Se puede trasladar. Voy a darme a la tarea de preguntar si hay manera de que vayan también a sanitizar los transportes de carga pesada. Porque también los del transporte público aquí en Reynosa le pegan a la simulación, ¿eh? O sea, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. No, que los operativos, que las peceras no pueden andar llenas, andan hasta el copete las peceras. Yo invito al delegado para que se suba conmigo un día, que me invite, es más, yo lo invito, venga, se vamos a subirnos a las peceras, tú le pagas, a ver si se cumple, yo le pago la pecera, a ver si están cumpliendo al pie de la letra las indicaciones que usted dice que están llevando a cabo. No están llevando a cabo nada, ni los choferes traen el cubrebocas. Entonces, una cosa es lo que se menciona. Y otra cosa es lo que sí. Ayer platicabas que alrededor de 50 personas se tocó ver, ¿no? Un transporte público. Que según no transitas de 9 de la mañana a 3 de la tarde para que no haya aglomeramiento de personas en las peceras, en las unidades motrices. ¡Hombre! Súbase a las peceras de 5 de la mañana a 9 de la mañana y de 3 de la tarde a 9 de la noche para que vea que van como cerillos. Van la gente así. Entonces, por eso insisto, le está saliendo el tiro por la culata a la autoridad. Anda dando palos de ciego, no saben. Así honestamente es. Se los digo, con todo respeto, con todo respeto. Madera, este espacio informativo es gracias a... Gracias a nuestros amigos de Innovaciones Español en Reynosa con 2 ubicaciones, eso me llama poderosamente la atención. Servicios funerarios desde 8,000 pesos, servicios de cremación también desde 8,000 pesos, servicios de traslados nacionales e internacionales y servicio también a todos los panteones. Tenemos 2 ubicaciones, su ubicación principal, Boulevard Hidalgo 1415, Colonia Longoria, y la sucursal Praxedes Balboa 1397, Colonia del Bosque. Los números telefónicos aparecen en la pantalla, se lo repito a usted, 923-6097, 923-6098 y también 924-1944. Innovaciones Español en Reynosa, una empresa 100% mexicana para servirle a usted. También agradecemos infinitamente la confianza que nos brinda el arquitecto Marcos Heredia, el experto evaluador con más de 30 años de experiencia. ¿Desea usted comprar o vender? Acuda a su experto en evaluación. No ande ahí con personas improvisadas que solamente le van a picar los ojos. No, señor, de ninguna forma. Marcos Heredia tiene más de 30 años de experiencia en el ramo inmobiliario. Marcos Heredia, perito evaluador, le dará el mejor precio para su inmueble. Marcos Heredia tiene maestría en evaluación. El número telefónico, donde usted lo puede localizar, es el 8993-8778-71. ¿Va a vender su predio? ¿Va a comprar? Bueno, pues infórmese con el arquitecto Marcos Heredia, perito evaluador. Gracias por la confianza y gracias por estar también en Agenda Pública 2020. Antes de entrar de lleno a nuestra mesa de diálogo hoy jueves, conozcamos, sí. Las condiciones climatológicas que estarán predominando para lo que resta de este jueves y para el resto de la semana, ya este fin de semana, qué condiciones estarán, claro. Predominando.
pues ahí las podemos ver en nuestra pantalla. La temperatura máxima para el día de mañana, viernes, inicio del fin de semana, 37 como máxima y como mínimas de 24 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, se descarta la probabilidad de lluvia. Para el sábado y el domingo, temperaturas muy similares. La máxima estará oscilando entre los 38 y 39 grados, las mínimas entre los 24 y 25 grados centígrados, cielo completamente soleado y se descarta probabilidad de lluvia. Lunes y martes, inicio de la próxima semana, máximas entre los 37 grados como máxima, estará marcando el termómetro, y las mínimas lo marca en los 26 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. El resto de la semana, inicio de la próxima, no hay probabilidad de lluvia, continúa el calor extremo, debemos extremar precauciones y acatar recomendaciones que nos da el sector salud en cuanto a no exponernos demasiado tiempo al sol, a las altas temperaturas, a los rayos solares. Y si usted va a salir, que de la indicación es que no lo haga, pero ya si su necesidad es mucha y tiene que salir y tiene que exponerse a los rayos solares, bueno, pues use bloqueador, hidrátese bien, extreme precauciones con las personas adultas mayores y con los menores de edad, y pues vístase de colores claros. Si no tengo para comer, voy a tener para bloqueador, por favor. Hazme tú el favor. En fin. El favor. Pues como actor, bueno, como así quedaron condiciones. Bien. Ahí muy están bien, las condiciones, bien. Debemos de tomar precauciones, el calor, lluvias, para los que habían dicho, ¿habrá lluvias este fin de semana? No. ¿No lluvia? Pues sigue pronosticando temperaturas playeras, pues no podemos ir a las playas, pero sí podemos, no sé, de perdido ahí, darnos un manguerazo en el patio de nuestras casas. Ahorita los bikinis están guardaditos. ¿Ah? Están guardaditos. Hay que, nomás acabándose esto, nos damos el escapón a la playa. Por supuesto que sí, porque no lo merecemos. Hace falta. Hace ya falta. He perdido la playita, pero bueno, esperemos que le den allá mantenimiento. Ya ves que ayer la veíamos totalmente pues, abandonada. ¿A qué vas a ir a la playita que te piquen los zancudos? ¿Es de dengue? ¿O te asalten o te violen? Esperemos que les den ahí su mantenimiento, un llamado a servicios públicos primarios. Así es, Álvaro Garza. Álvaro Garza, la playita ayer que yo andaba por aquel punto, pues me di cuenta las condiciones abandonadas en las que se encuentra. Qué bueno, eso me parece extraordinario. Agenda Pública 2020 desde Reynosa, Tamaulipas, México, está para usted, para que nos haga también comentarios a los temas que tenemos. Hoy tenemos invitado especial. Sí. Ya está más que listo. Más que listo, el diputado local Rigo Ramos está con nosotros nuevamente. Mire, hay varios temas que le vamos a plantear. El toque de queda para empezar. ¿Qué es? ¿Por qué es un toque de queda? ¿Y por qué no nos habla el gobierno de frente y dice, a ver, señores, lo que le estoy haciendo es un toque de queda disfrazado? ¿Qué es un toque de queda y cuáles son la diferencia con lo que hoy estamos viviendo? Eso es importante, vamos a tocarlo con el diputado Rigo Ramos. 2 años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, 1 de julio, el día de ayer. 2 años del histórico triunfo del presidente hoy, hay que decirlo con todas sus letras. Muchos mexicanos salieron a votar por él y hoy, pues, hay decepción, pero también hay un sector favorecido, un sector que le aplaude, un sector que está contento con las políticas que hasta el momento ha implementado Laisa Reina. También será importante conocer la liberación de Susana Prieto, abogada defensora de obreros en Matamoros, Tamaulipas. Se dio el día de ayer. Y que dijeron, ¿sabes qué? Conocer la opinión del diputado. Eso es bueno, es saber qué opina el diputado al respecto. Así también, la obra pública en Tamaulipas, ¿quiénes hacen las obras? ¿Hacia dónde van los impuestos de los tamaulipecos? ¿Se quedan o se van? ¿Están fomentando fuentes de empleo? ¿Qué está pasando con todo esto? Y más temas que tenemos aquí en la agenda. Pero ¿continúa o no en los recorridos de las colonias? Eso es clave. Eso más nos va a estar platicando. Antes déjame... ¿Y si ya se hizo la prueba también? Ah, sí. ¿Y cómo ve lo del gobernador? Ah, sí, cómo no, también, todo eso, bueno, y más. Dice Uriel Daline del Ángel, saludos para ti también, Uriel. Javier Vázquez, hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos, Laisa, saludos, Madera. Ya no hagas corajes, Madera. No. Dice Javier Vázquez, qué bonito se ve el mapa con muchas curvas. Ah, chingada, no entendí eso. Ay, perdón. ¿Cuál mapa? No sé. Ah, ya te agaché, Javier. Dice Javier Vázquez, aquí tengo la Laguna La Escondida para echarnos un chapuzón. Laguna La Escondida, te vas a contaminar, te vas a morir. Hay mucho sacudo para allá. Allí hay casos de dengue. Hay muchos casos de dengue, tengan cuidado en la Laguna La Escondida.
Saludamos con mucho gusto al diputado local Rigoberto Ramos, mejor conocido por todos nosotros como Rigo Ramos, que le agradezco nos acompañe, se haya dado un espacio ahí en su agenda para venir a platicar con, no nada más con nosotros, sino con todos ustedes sobre el trabajo que ha venido realizando y sobre los temas que acaba de poner en la mesa mi compañero Alfonso Madera. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Laiza, gusto en saludarte y primero que nada, pues desearte muchas felicidades por ese próximos 15 años que vas a cumplir. 15 años, diputado. Y bueno, bien. Aquí voy a contradecir al tremendo Poncho, a una mujer nunca se le pregunta a nadie, menos a una mujer tan guapa como Laiza. Poncho, buenas tardes, Poncho, gracias por invitarme y aquí estamos. Sí, yo sabía que no se le preguntaba, pero ya sabe cómo soy. Dijeron a las demás, pero a ella sí. Bueno, está bien, excelentemente bien. Bien, diputado, gracias por estar con nosotros. Yo le preguntaba, diputado, ¿qué es un toque de queda? Es decir, oficialmente, ¿qué es un toque de queda? Mira, para que exista un toque de queda, primero que nada, yo creo que estuviéramos que tener un descontrol como gobierno. Hoy por hoy no hay ese descontrol. Lo que sí hay es una gente demasiado asustada en el tema de la pandemia, en el tema del COVID. Yo creo que se está llevando mal de alguna manera y las cifras ahí lo dicen. Es muy fácil culpar a los ciudadanos, pero también, ¿qué estás haciendo tú como gobierno? ¿De qué manera estás previniendo? Yo creo que ante cualquier acción también debe de haber una solución. Y aprovecho tu espacio para hacer un llamado a los tres órganos de gobierno, municipal, estatal y federal. ¿Por qué nada más dicen los números de los muertos? ¿Por qué no dicen cuánta gente tiene la posibilidad de sobrevivir? ¿Cuántos casos han salido realmente avantes ante esta circunstancia? Y yo creo que ahí podemos hacer una comparativa de decir, bueno, no nada más pensar y decir, en automático me toca COVID y ya me voy a morir. En lugar de decir, bueno, sí, pero también tienes un 80%, un 30%, un 70%, y yo creo que la gente tuviera un poco más de conciencia y no realmente un pánico como el que está pasando. Entonces yo creo que hoy por hoy sería lejos, se está llevando como si fuera un toque de queda, porque lo dices muy, muy claro, está afectando la economía, está afectando los empresarios y está afectando la clase trabajadora y los que menos tienen. Pareciera que fuéramos en contra de lo que está pidiendo el presidente Andrés Manuel, que siempre su lucha ha sido por los que menos tienen y por la clase trabajadora. Y recordemos, nosotros como empresarios, si no beneficiamos a la clase trabajadora, nada se mueve, Poncho, nada se mueve. ¿Por qué? Porque hay clase de obra calificada, hay mano de obra no calificada, pero a final de cuentas son ellos quienes sacan avante cualquier tipo de negocio. Y estamos llevando a un extremo donde no estamos llevando al mismo lado paralelo, es decir, cómo vamos a beneficiar o cómo le vamos a solucionar a la ciudadanía este problema tan grave. Diputado, ¿tú consideras que son equivocadas estas medidas que está tomando el gobierno del estado? Yo lo diría no equivocadas, pero sí lo diría apresuradas, porque por ejemplo, ahorita venía escuchando el tema de los centros comerciales que van a cerrar, las cadenas de autoservicio que van a cerrar, haces un tema de pánico de última medida. La gente hoy por hoy está lastimada económicamente y recordemos que en México el 80% de la gente vive en un nivel medio bajo. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita que le dices vas a cerrar? Si no tenía previsto empeñar algo más de lo que ya han empeñado, pues van a empeñar un riñón, Poncho. Así me lo han dicho en las colonias y la gente me lo ha dicho y ahí están las visitas que hemos hecho, o me muero de hambre o me muero de coronavirus, ya empeñé lavadora, ya empeñé televisión, radio. Entonces les dices que no va a haber dónde comprar, ¿con qué dinero lo van a hacer? Cuando también dices, como gobierno, ¿qué estás haciendo? ¿Les estás enviando un cheque a la casa? ¿Les estás enviando una despensa? Cuando la misma gente en la colonia me ha dicho, nos están pidiendo, obligando con identificaciones para que me puedan dar una despensa, me venden las despensas, aunque sea a precios módicos, pero entonces eso no es ayudar a la gente. Hay que ser realista, tú puedes ser, la gente me lo ha dicho, es que como estoy por Morena no me dan una despensa, como estoy del PRI no me dan una despensa, eso no es querer ayudar. Eso, ayudar es llevar a toda gente sin distingo de partido, sin distingo de color. Eres una autoridad y en ese sentido tienes que llevar los beneficios a la comunidad que hoy estás gobernando. O sea, es ilógico cómo se está haciendo. Yo lo escucho. Como tú lo estás haciendo.
Claro. Así, ¿sigues en los recorridos estos en las colonias? Seguimos en los recorridos y nunca hemos llevado, ya completamos más de 234 colonias y nunca hemos pedido ni una identificación ni un acta de nacimiento como hoy lo están haciendo para ayudar a los programas sociales. Eso es injusto. No tienes por qué pedir una identificación y mucho menos, a final de cuentas quieres ayudar a la población, y ahí es donde debería de estarse volcando todos los actores políticos, no Rigo Ramos, el gobernador, el presidente municipal, el gobierno federal, todos al mismo tiempo, pero se hace de un tema como si fuera partidario o de partidos, nada más quiere llevar beneficio a unos cuantos, porque no estás gobernando para un partido, estás gobernando para un estado y estás legislando para un estado. Me llama poderosamente la atención eso, es decir, los patrones en México, como dice Andrés Manuel López Obrador, primero los pobres, pero muchos de los pobres, muchos de nosotros los pobres, necesitamos fuentes de empleo, necesitamos que alguien arriesgue su dinero, genere fuentes de empleo. Es decir, una cosa es los empresarios, que va de la mano con quienes necesitamos una fuente de empleo para salir adelante, claro, Rigo Ramos, claro. Es decir, eso es a lo que te refieres, sí. Es decir, una cosa va indispensablemente agarrado de la otra. Imagínate, por ejemplo, ahorita que mencionabas las cadenas comerciales que van a cerrar, van a cerrar 2 días. ¿Quién va a afectar? El dueño de la empresa tiene un colchón suficiente para amortiguar, si quieres, un año. Claro. Para eso tiene empresas abiertas en otras partes del mundo, en otras ciudades, que a lo mejor no se están tomando las mismas medidas. Y amortigua esa pérdida, como uno como empresario lo sabe. Pero el trabajador, el despachador, el que acomoda la fruta, el que barre, el que trapea, ¿dónde va a recuperar esos 2 días o 3 días? Por ese billito, simplemente. Vive al día, vive al día, esa clase vive al día. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener para comer, o va a medio subsistir esos 2 o 3 días. Ese es el problema que no estamos viendo como gobierno, cómo lo vas a ayudar. Por eso decía al principio, ok, vas a cerrar, la clase trabajadora va a estar afectada, pero ¿qué le estás dando en línea o paralela? Cambio. ¿Qué le vas a beneficiar? Ok, ¿sabes qué? Te voy a mandar un cheque de 100 pesos. No te puedo ayudar los 2 días, pero te voy a ayudar con el 30%, el 50%. Y tomas medidas para ayudar. ¿O sabes qué? De alguna manera te vamos a contratar temporalmente por 2 días. El gobierno municipal, el gobierno del estado y el gobierno federal, para ayudar esos 2 días que no vas a trabajar. Lo estás haciendo de alguna manera, no quiero decir que irresponsable, pero creo que no lo estás valorando bien. Entendemos que hay una pandemia, pero también hay que ayudar a la gente de alguna manera. ¿Les estás entregando cubrebocas? No. ¿Les estás entregando despensas parejas? No. ¿Les estás mandando ayudas económicas? No. ¿Les estás dando medicamentos? No hay. ¿Les estás dando atenciones gratuitas? No hay manera. Entonces, ¿cómo quieres obligar a la gente? Por eso lo decía al principio. Entiendo que hay muchas muertes, pero también, ¿por qué no decimos cuánta gente ha salido avante ante esta situación, para que la gente tampoco tenga un problema psicológico o tan fuerte en una medida de presión con este tema del COVID como lo tenemos? Por eso lo decíamos, es decir, algo no me cuadra. Lo que tú comentas, me abre un poquito más el panorama, diputado Rigo Ramos, en decir, a ver, vamos a hacer en Tamaulipas un pacto por los que van a estar los perjudicados, los empleados que van a perjudicarse con las medidas que yo estoy tomando. Un pacto entre empresario, gobierno, véngase para acá, vamos a sentarnos y algo bueno tiene que salir para toda esta gente que va a estar desempleada, Rigo. ¿Sí? Tenemos que hacer un proyecto juntos, políticos, los actores principales, y proponer que el gobierno del estado, el gobierno federal, haga incentivos de alguna manera en reducción de impuestos sobre nómina, en reducción de IVAs, en reducción de beneficios de impuestos municipales, para que de alguna manera de ahí puedas ayudar a quien vas a sacrificar, que es la clase trabajadora, a final de cuentas. Y Poncho, hay que decirlo, Laisa, si no está esta parte de la clase trabajadora, si tú lo quieres ver, es el último eslabón de una cadena o de un engranaje, no funciona el drenaje, no va a funcionar una polea, no va a funcionar el mecanismo de ninguna empresa, de ningún tipo, si no tenemos esa parte de la clase trabajadora. Dice Pedro Villanueva San Martín, esto es una estrategia del gobernador para poder pedir más dinero, ya que así él piensa que le van a hacer el préstamo, pero que en realidad no creo que se lo otorguen, y le mando saludos, diputado. Gracias. Una estrategia más. Entonces, y todo esto, esta vía de presión, señor diputado, deriva en lo que vimos hace un rato en la pantalla. Este taxista que está haciendo una huelga de hambre, Rigo. Medida de presión para el gobernador. ¿Sabes qué? Pónganse a jalar.
Y sí se puede, hay estrategias. Es que, fíjate, yo he tenido oportunidad de dialogar, hace 2 meses más o menos llevamos almuerzos a algunos taxistas en el área de periférico y en otros lugares, y la gente me decía, oiga diputado, es que yo debo el carro, es que yo rento el carro. Entonces, ¿qué va a pasar al momento que tomemos estas medidas drásticas? No estamos siendo de alguna manera condescendientes, no se trata de condescendencia, se trata de ser responsables y decirle al dueño del taxi, ok, te voy a dar una oportunidad. En la primera revisión que yo te encuentre, que no hayas cumplido con una bitácora, como lo hacemos en los negocios, tienes una bitácora para tener los baños limpios. Sí. ¿Por qué no puedes tener una bitácora? ¿Sabes qué? Se subió Juan Pérez a las 3 de la tarde, de 3 a 5 limpié el taxi. Y que lleven una bitácora, le das una oportunidad y crece y le das el beneficio de la duda al dueño del taxi. No le puedes llegar a cortar de tajo y decir, ¿sabes qué? Cierra y quédate en tu casa. ¿Qué va a pasar mañana, Poncho? Laiza, los gastos no paran. No paran. De alguna manera, la gente tiene que comer y subsistir. ¿Cómo le vas a hacer con toda esa gente? A final de cuentas, va a caer en un rubro, que vamos a caer otra vez en el tema de la delincuencia. Los robos casa-habitación, los delitos del fuero común. Y vas a decir después que necesitas más dinero para ahora parar todos estos temas. Cuando ahorita, por eso propongo un problema, pero también una solución. La solución no es irte a casa, hay que decirlo drásticamente, no es irte a casa, hay que darle el beneficio a cada quien y decir, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Y tú lo dices muy claro, vamos a las 5 de la mañana y ¿cómo están los transportes? Y no veo a nadie diciendo, ahorita comentabas, venía escuchando en tu programa el caso de que tenemos aquí en el Puente Internacional, realmente ¿a quién estás dañando? A los mismos mexicanos, porque los americanos todos te dicen, Estados Unidos empieza de San Antonio para arriba. Sí. De San Antonio, Houston para abajo, son mexicanos. Son mexicanos. ¿Y a qué vienen la gente que tiene residencia o es americana? Viene a consumir medicamento porque es más barato. Sí. Y tú le estás prohibiendo que venga. Y el dueño de esa farmacia tiene 2, 3 empleos. Sí. Tiene gasto que hacer. Y al final del día vuelves otra vez a cerrar el tema económico en el puente internacional o un rubro más de la economía de la ciudad. Pero ¿dónde está fallando, Rigo? Todo esto que me comentas me parece extraordinario. Sí, sí lo entiendo perfectamente en un mundo real. Pero ¿qué está pasando? ¿Quién no hace su trabajo? ¿Quién no está trabajando para que esto se dé? Digo, así tan fácil lo planeas tú y me parece extraordinario. Pero ¿qué hace falta para que se dé? Yo lo veo más encaminado a un desacuerdo y un tema más político de querer una lucha de poder. Veo hoy un tema del gobernador de Michoacán reclamándole al presidente de la República en un tema de que es de sumisión ante el presidente de Estados Unidos. Yo no lo veo de sumisión porque veo también un tema donde dices, perfecto, hagamos algo por Tamaulipas, sí. Pero el gobierno federal ya trae un programa, ¿por qué no te adhieres al programa? Entiendo la autonomía del Estado, pero también tienes que valorar si una situación como es esta la pandemia, sí, no te está dando resultados, pues tienes que buscar cómo le está dando resultado al gobierno federal en otros estados, cómo le está dando resultado en otros estados para poder hacer lo mismo para Tamaulipas. Y en lugar de coadyuvar, parece que entra en un choque de trenes, sí, en un choque de egos, en un choque de política, sí, y el que está pagando al final del día es el pueblo y los más necesitados. Pareciera, ¿sí?, que las decisiones que está tomando el gobierno del estado van en contra con el gobierno federal. ¿Sí? Las disposiciones que da el gobierno federal pues es ya mantenernos a nosotros como color naranja, mientras el gobierno del estado se empeña en decir estamos en color rojo. Sí, definitivamente, oh. Laiza, definitivamente es un plan de desentendimiento. Vemos muy lastimada la sociedad, muy lastimada la gente que menos tiene, y vemos por ejemplo una iniciativa de a media semana, el día de lunes, martes que estuvimos en el Congreso, donde se habla y se disfraza de un impuesto que se quiere hacer para supuestamente entrar al cambio climático. La pregunta es, el cambio climático no tiene un año ni dos, ¿no? ¿Por qué ahorita se te ocurre ante una pandemia, ante una crisis generar más impuestos? Cuando debes de decir, ahorita tengo que condonar más impuestos para tener más apertura, para que los mismos empresarios mantengan apertura y puedan ayudar a más a los trabajadores, a
Al momento que creas más impuestos, pues van a cerrar más empresas. Totalmente de acuerdo. Entonces, es decir, la pregunta es cómo se están asesorando o cómo están llevando estos mecanismos para querer sacar adelante esta pandemia, que no veo que sea lo correcto. Pues, de hecho, el gobierno de Tamaulipas ha sido muy crítico del gobierno federal, lo que tú comentas, en torno a la inversión que hace en algunos temas como el Dos Bocas, como el Tren Maya. Sí. O sea, ellos son muy críticos del gobierno federal, pero lo que ellos critican, lo que ellos manifiestan, bueno, pues tú aquí en lo corto lo estás también haciendo y estás perjudicando a la población. Entonces, no entiendo la dinámica, o no entiendo los comentarios o la iniciativa del gobierno o del estado, Rigo. Sí. Definitivamente, Poncho, el gobierno del estado y el gobierno federal, yo los he criticado de las dos maneras, pero vemos un gobierno federal que está impulsando la economía, y hoy vuelvo a decirlo como empresario, nos guste o no nos guste, la economía está estable, nos guste o no nos guste, el dólar está estable, de alguna manera hay crecimiento, y si tú quieres verlo, no hay crecimiento, pero no hay retroceso, Poncho, y al no haber retroceso, no hay incremento, no hay inflación como otros años, y nos guste o no nos guste, ahí están los datos. ¿Sí? Le entregaron un país emproblemado, yo no digo que a quién culpe, a final de cuentas se está llevando, conduciendo al país con inversión propia, sin endeudar al país. Si estuviéramos en otros sexenios, yo te puedo garantizar que el dólar ya estuviera disparado, ya estuviéramos con una devaluación, otra vez cargando todos los mexicanos, como se quería hacer en el tema de los 4.600 millones de pesos, que no era el momento. No era el momento porque no estamos en contra del préstamo, estamos en contra de qué lo vas a usar. Y hoy por hoy, yo como diputado he estado en los hospitales, he estado en algunos, en la mayoría de los centros médicos, y veo que no hay lugares suficientes, no hay medicamentos, no hay atenciones. Entonces, los 4.600 millones, a la hora que los pides, no los pides todos para el tema de medicamentos, pides más o menos 1.900 millones. Y lo otro lo pides para obra pública, para seguridad. No es la prioridad. Es irresponsable de alguna manera pedir los 4.600 millones cuando tenemos una gran necesidad que se llama salud. Pero esto ya se entrega, ya sé, es una realidad. ¿Es un ya hecho? Que se van a entregar. No, es un hecho que se cayó el préstamo, no va a haber préstamo. La Secretaría de Hacienda no le va a servir de aval, y en ese sentido el préstamo se fue hacia abajo. Entonces podríamos entender que está presionando de otra forma. Están buscando manera de sacar recursos, donde veo yo que al final del día no es la manera. ¿Por qué? Porque si tú hablas, estás en un toque de queda, completamente de acuerdo a cómo lo quieres manejar, y no eres la autoridad. Hay una autonomía del estado, pero te estás llevando toda la parte comercial y toda la parte empresarial, y te estás llevando a los trabajadores y la gente de la clase más vulnerable. Que el presidente de la República, ¿a quién quiere beneficiar? A la clase trabajadora y a los que menos tienen. Y con estas medidas, ¿a quién estás perjudicando? A los que menos tienen y a la clase trabajadora. Por eso hablo de un choque, en lugar de buscar una solución. No, haz de cuenta que todo lo que diga el presidente de la República lo voy a rechazar. Pues es que no les conviene políticamente hablando. O sea, honestamente, políticamente no les conviene. Aparte, la negación de estos 4.600 millones de pesos, mucho tuviste que ver tú para que no se diera, Rigo. Definitivamente nosotros firmamos ese documento junto con el síndico, que es la autoridad representativa por el lado de Madero, el alcalde de Güemes y Alejandro Rojas. Fuimos los cuatro que firmamos ese documento en Ciudad de México, en la Secretaría de Hacienda, para que no sirviera de aval, pidiendo que hay un tema pendiente de 3.500 millones de pesos en el tema de seguridad que no ha sido comprobado. Entonces, nosotros no somos quienes para señalar, pero sí vamos a hacer que sea justo lo que tenga que ser. No estamos en contra del gobierno del estado, lo que sí estamos en contra es cómo se están empleando los recursos, como lo hemos dicho desde la tribuna, y lo vamos a seguir señalando en cualquier posición y en cualquier momento. Pues por algo el gobernador no te quiere. Oye, le echaste abajo los 4.600 millones de pesos. No se trata que me quiera, Poncho, yo estoy aquí por los ciudadanos. Y yo creo que coincido mucho con el presidente Andrés Manuel,
quien paga es el pueblo y quien manda es el pueblo. A final de cuentas, yo me lo he dicho hasta el cansancio, recibimos dinero por parte de los impuestos de los ciudadanos y en ese sentido les debemos respeto y en ese sentido tenemos que entender que es legislar en beneficio del que menos tiene. Entonces, gracias. Dice Pedro Villanueva, es una lucha de poder político, esto sí. Lo que está haciendo el gobernador no acata lo que el presidente de la República ordena, esto hace ver a un gobernador rebelde. Pues en parte es lo que hemos estado platicando sobre pues este choque que se está dando en cuanto a las decisiones que toma el gobierno del estado, a las decisiones que está tomando el gobierno federal, que precisamente el gobierno federal ayer cumplió 2 años de haber dado ese triunfo de Andrés Manuel López Obrador, diputado. Ganó el pueblo a final de cuentas de un hartazgo donde grupos empresariales, grupos políticos tenían copado al país. La gente llegó a un hartazgo que hoy por hoy le sigue dando ese beneficio al presidente. Hoy en las encuestas lo vemos posesionado, lo vemos un presidente que lo quiere el pueblo. Es como todo, habrá gente que no lo quiera, pero la mayoría, pues es la mayoría. Y la democracia así es, no podemos estar bien con todos. Y yo creo que el presidente ha hecho un buen trabajo desde mi punto de vista en el tema político y como empresario. Como empresario de la frontera, ¿qué pasaba siempre al cambio de cada sexenio? Siempre nos pegaba una devaluación. Exactamente. Y yo no veo, yo le he dicho a varios amigos empresarios, les he dicho, yo no vi a nadie, y sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, recordemos cómo tomó el dólar Peña Nieto y cómo lo dejó, y nadie habló de una devaluación. Ajá. Cómo lo dejó Fox a Calderón y sucesivamente. Lo que tenemos que reconocer de esa época de Fox es que no hubo devaluación, de alguna manera mantuvo el dólar, el presidente Calderón también, hay que decirlo, pero el tema de seguridad se fue desbordado. Sí. Hoy hay un tema de seguridad que está emproblemado, pero también hay que entender y darle el beneficio a la Guardia Nacional, que poco a poco tiene que entrarle y solucionar de la mano con los gobiernos del estado. Exactamente. El hoy gobernador cabeza de vaca, diputado Rigo Ramos, sí se llevó muy bien, ¿no?, con Enrique Peña Nieto. Fue parte cuando él fue que diputado federal o senador. No, fue senador. Fue senador. Senador. Con aquel pacto de por México, ¿te acuerdas? Aquellas reformas que hicieron con bombo y platillo. El gobernador precisamente fue parte de todo esto. Les tocó votar la reforma energética, recordemos. Que ellos son los que la aprobaron y hoy por hoy, bueno, vemos el tema de la reforma energética que de alguna manera perjudicó al país y parece ser que fuera la lucha de los grandes empresarios o los grandes capitales nacionales y extranjeros que quieren de alguna manera hacer ver mal al presidente en la toma de decisiones y como que quisiera que se quedaran las reformas como están y el presidente de alguna manera está echando abajo algunas reformas que prácticamente se desmanteló Comisión y se desmanteló Pemex. ¿Con las energías limpias Tamaulipas se ve perjudicado, diputada? Yo creo que la energía limpia es buena, es ahorro, pero insisto, y lo votamos nosotros en contra, Poncho, el tema de la energía por una sola razón. Va a haber incremento de ingresos y vamos a caer a lo mismo. ¿Quién gana? ¿Unos cuantos o gana el pueblo? El problema no son los impuestos, el problema no es que incrementes. Volvemos al mismo punto. ¿Qué pasó con el tema que reclama la sociedad? La seguridad. ¿Qué pasó con la infraestructura? ¿Qué pasó con el tema de salud? ¿Qué pasó con el tema de la educación? Las gentes en las colonias, en estas más de 234, nos reclaman 3 cosas básicas, Poncho. El tema de salud, el tema de educación y el tema de seguridad. Y dices tú, bueno, incrementas impuestos y arreglas los problemas. Y todo el mundo habla de incrementar impuestos y arreglamos los problemas. Yo no he visto que el gobierno federal incremente impuestos. Al contrario, está ahorrando gasto corriente para llevar beneficio a otros lugares. ¿Por qué los estados y los municipios no pueden hacer lo mismo? Entonces, ¿no se trata de ayudar al estado? ¿Se trata de ayudar a unos cuantos? ¿O cómo está el tema? Es difícil, pones, y más claro considero que no puede darse. Es decir, mientras la federación se amarra el cinturón, se aprieta el cinturón, aplica la política de austeridad, los gobiernos anchos de gordos haciendo los que se le da su regalada gana. Digo, lo que acabas de decir duele, pero es la realidad. Le duele. Es una realidad. Aquí le duele. Oye, diputado, tú promoviste la obra pública
del estado que se ejecute, que la ejecuten las constructoras locales dentro de mis reportes. ¿Fue esto en esta última sesión? Sí, sí, Laisa, hay que decirlo, mira, recordemos que yo vengo de la iniciativa privada. Uh-huh. Y es triste cuando en Reynosa hay o habemos empresarios que podemos desarrollar ciertas cosas, ¿por qué le damos la apertura o las facilidades a otras gentes del estado? Cuando nosotros mismos estamos generando empleo, estamos generando economía en la ciudad. Sí. ¿Por qué en este rubro en específico, hablando del tema de la construcción, uh-huh, ¿por qué tiene que venir empresarios de Quintana Roo, de Ciudad de México, de Nuevo León, de Aguascalientes, de otros puntos, de otros estados, a hacer obras en el estado de Tamaulipas? Cuando la CEMIC tiene más de 300 socios y no tiene todos bajo control, hay muchos que quedan fuera de CEMIC. Dices, bueno, en Tamaulipas no hay un constructor capaz de desarrollar una obra de cualquier dimensión. Yo creo que hay constructores fuertes, yo creo que hay constructores con mucha capacidad económica, infraestructura, uh-huh, para hacer cualquier tipo de obra. ¿Por qué tendrían que venir de otro lado? Ahora, segundo, ¿qué va a pasar con esa obra que se lleva, vamos a decir, un constructor del DF o de Querétaro? Se va a llevar el dinero. Sí. ¿Y ese dinero hacia dónde va? Va a promover la economía de Querétaro de otro estado. Y se está llevando la oportunidad de que la gente de Tamaulipas, los empresarios, con esa utilidad, puedan reinvertir y dar más oportunidad a la economía, generar más empleos, otro tipo de situaciones. Es increíble, Laisa, que de cada 10 obras, 8 se van hacia afuera y 2 se quedan en Tamaulipas. Pareciera, volvemos a lo mismo. Entonces, ¿estás gobernando para los de afuera o estás gobernando para los tamaulipecos? Ese es el punto que tenemos que ver. Imagínate que el presidente de la República, en lugar de estar dando obra a los mexicanos, le está dando a los rusos o a los alemanes. No, pues ¿cómo? Y la economía mexicana, la economía local, ¿qué está pasando? Ahora, entiendo, no tienes que ser cerrado, pero debería ser al revés. Dale 8 obras a los tamaulipecos y dale 2 a los foráneos. O ver qué se puede hacer. Eso fue lo que subimos. Ellos generan fuentes de empleo, se quedan aquí, son familias locales y circula la divisa, claro, circula el dinero. Así se fortalecen los negocios. Yo agarro dinero, yo le compro al vecino, yo le compro al otro, yo le compro al otro y se van fortaleciendo. Es una cadenita. Y me llama poderosamente la atención eso. Es decir, políticas que fortalezcan a las empresas, pues locales, digo. ¿O qué? ¿Te dan más moche? ¿O es más el porcentaje que agarran? ¿O qué asunto? ¿O cuáles son los motivos por los cuales les das a otros empresarios? ¿Sí? Si aquí hay capacidad técnica, ¿no? Capacidad económica. Entonces, ¿cuáles son los motivos o los motivos que tienes para darle a los de afuera y a los de casa? Pues los restringes. Bueno, son como los, ¿cómo se? La configuración, somos como perros de rancho. En las malas me sueltas y en las fiestas me amarras. Pues ¿cómo es el asunto? ¿Ah? Algo similar. Por ahí va. Esa es la idea. ¿Sí? Esa iniciativa la pusiste en la mesa. Así es, esperemos que se apruebe. La semana pasada propusimos también una iniciativa muy interesante. Recordemos que Tamaulipas es el segundo lugar de mujeres asesinadas. Sí. Y en ese sentido, en el tema del feminicidio, hay muchos hijos huérfanos, niñas, niños, jóvenes, y propusimos que todos los niños, hasta la mayoría de edad, se les diera medicamento, atención médica, y se les diera educación gratuita hasta la mayoría de edad. Esperemos que la gente del PAN la apruebe, porque a final de cuentas es mayoría, y hoy por hoy hay mucha gente, no se tiene lo mismo que el coronavirus, no se tiene datos de cuánta gente está saliendo avante en el tema, no sabemos cuántos niños hay huérfanos, ni niñas, ni jóvenes. Pedimos en ese sentido que se hiciera un listado, que se hiciera un censo, para ver cómo se les vamos a poder ayudar a todos esos jóvenes antes de que caigan en un camino descarriado y después nos cueste más como sociedad. ¿Pero por qué, diputado? ¿No se tenía un registro? O sea, ¿no se daba seguimiento? No hay un registro. No hay un registro, tal cual. No hay un dato tal cual de cuántos niños. Esto lo hemos nosotros, a raíz de que hemos transitado en estas colonias, nos hemos dado cuenta de mucha gente que nos dice, este niño es huérfano, ¿cómo lo podemos ayudar? Esta niña, su mamá, este niño, esto. Entonces, es como hemos recogido
la incertidumbre de muchas gentes en Reynosa. Víctimas del feminicidio, mujeres asesinadas, hijos abandonados, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno? Pero en los municipios, ¿sí existen algunas oficinas, de la violencia contra la mujer? Y el Instituto de la Mujer. Está el Instituto de la Mujer. Ahora, yo no sé, pero volvemos, es que el de aquí no se lleva bien con el de allá y volvemos a caer en ese tipo de cosas. ¿Y quiénes quedamos en medio? Pues nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, si hubiera un banco de datos en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Victoria, en Tampico, en Madero, Matamoros, podrías tener ya las estadísticas claras, ¿no, Rico? Definitivamente. Decir, a ver, señores, ¿cuántos Matamoros comandos? Venga, para que vamos a cruzar información. Es, ¿sí?, que son tantos niños, sí. Pero como es una propuesta buena, hay que decirlo, es una iniciativa buena que pone en la mesa de debate Rigo Ramos, pero como es de Morena, ya valió madre el asunto. Va a la banca. Sí. Va a la congeladora. Recordemos, Poncho, que nosotros hicimos a principios de año, por allá el mes de enero, recordemos que pedimos a la Fiscalía que nos diera la información de cuántos feminicidios hay en Tamaulipas. Sí. Recordemos que eso va a depender de la persona del Ministerio Público que está en su momento, que si lo va a dictaminar como feminicidio o lo va a manejar como un asesinato más. Entonces, no supimos, no tenemos información, sigue ese tema en la congeladora. Después, a finales de febrero, en el mismo tema propusimos más penalidad a la persona que fuera violada, ultrajada, madre soltera, capacidades diferentes, propusimos hasta 60 años de cárcel, también se quedó en la congeladora. Y ahora proponemos, en el mismo sentido de la mujer, proponemos esto. Esperemos que no se quede hoy por hoy en la congeladora. Me llama poderosamente la atención esto. Si es a favor del pueblo y es benéfico para nosotros, hay que probarla, señores diputados del PAN. Ustedes que tienen mayoría, considero que le deben el respeto al pueblo, que es su verdadero jefe, no hay que olvidarlo. Es una propuesta buena que ahí está. Y bueno, si le apostamos a la conciencia de cada uno, de cada uno de ustedes. Yo le pregunto, diputado, ¿qué opinión le merece la liberación de Susana Prieto, la abogada que fue encarcelada y que ayer le dieron salida y desterrada de Tamaulipas? Yo creo y estoy convencido que es una mujer que de alguna manera está llevando la lucha de la gente. Yo, mi especialidad no es el tema legal, pero sí vi la manera en que fue, privada de su libertad. Lo hizo a través de Face directo, en vivo, cuando ni siquiera le habían dictado, no traían una orden de aprehensión en su momento. Yo creo que violaron todos sus derechos y hoy por hoy está demostrado la inocencia de ella. Yo no estoy a favor de ella ni en contra de ella, estoy en contra de cómo se aplica la ley, y yo creo que la ley es muy clara para todos. Dice muy claro que quien acusa debe probarlo. Exactamente. Y yo creo que hoy por hoy quien acusó a Susana no lo pudo probar, y hoy por hoy la ley en Tamaulipas queda colgada de un hilo. Es triste, pero nosotros no juzgamos. Lo que sí sabemos de ley es que quien acusa está obligado a probarlo, y el gobierno no pudo probar la culpabilidad de ella. Hoy por hoy está libre. ¿Para ti es una presa política? ¿Fue una presa política? Yo creo que las condiciones en las que la quisieron llevar la obligaron. Sí, y no llevaron bien el caso como debería de haber sido. Yo creo que toda la situación no le dieron ni oportunidad a defenderse, y por eso podemos decir que de alguna manera fue movido el tema legal. No puedo decir que presa política, pero sí puedo decir que fue un mal proceso. ¿Qué opinión le merece tantas muertes en el país? La muestra Irapuato, Guanajuato, ayer 26, 27 muertes. ¿Qué está fallando, señor diputado? Yo creo que creemos, Poncho, lo decimos muy claro, el presidente de la República lleva una rienda donde un país está sumido en un problema de seguridad. Y no nada más en el tema del crimen organizado. Estamos hablando de un país completamente deshecho. Y hoy el presidente propuso el tema de lo que viene siendo la Guardia Nacional. Pero pareciera que los estados no quieren coadyuvar y siguen presionando en un tema de ir en contra de las propuestas que trae el presidente de la República, y como que lo quisieran hacer ver mal al presidente para que su gestión se vea mal. Nosotros le decíamos muy temprano
la semana pasada. Mucha gente se inconforma y pide renuncia del presidente. Y estoy de acuerdo, nomás que yo pregunto a todos los manifestantes, ¿dónde estaban cuando el tema de los abusos del PAN? ¿Dónde estaban cuando el tema de las reformas energéticas? ¿Dónde estaban cuando la Casa Blanca? ¿Dónde estaban cuando todos esos temas? Ahora, la gran ventaja que se tiene en este gobierno, que no es fácil el ser un gobierno democrático con apertura, que le da libertad a los medios, libertad a la prensa, cuando antes lo tenían sujeto y decían lo que tenían que decir. Entonces, de esa manera lo quieren hacer ver mal al presidente. Yo creo que hay que darle la oportunidad. Yo lo he criticado y lo voy a criticar, créeme, si en un momento el gobierno federal falla, yo lo voy a hacer. Yo no estoy a favor ni en contra del gobierno del estado, ni el gobierno federal, ni el gobierno municipal. Mi obligación como político hoy por hoy es defender a los ciudadanos, pobres, ricos, medianos, grandes, todos. Ellos son los que me pusieron aquí y esos son los que les tengo que entregar las cuentas claras. Una pregunta, ¿son movilizaciones legítimas o manipuladas entonces? ¿Perdón? ¿Son movilizaciones legítimas o manipuladas, señor Rigo Ramos? Yo creo que como está la economía, nadie quiere invertir su tiempo y su dinero para hacer una manifestación. Los que conocemos México, sí, sabemos que todo esto es orquestado, sabemos que todo esto es manipulado. Así de sencillo. Vemos y yo creo que hay maneras de manifestarnos. Sí. No la manera en que lo están haciendo. ¿Lo están haciendo gastando gasolina de su propia bolsa para manifestarse? ¿O quién les está dando la gasolina? Que no es barato. Segundo, un día domingo, cuando todo el mundo ansiamos el domingo para descansar, sí, ¿te vas a manifestar? No uno, dos, tres domingos. Esa es la pregunta. En lugar de buscar soluciones, estamos yendo en contra para señalar lo que está mal. Y cuando está bien, sí, no se dice nada. Bien. Escucho. Dice Pedro Villanueva San Martín, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pero lo que Rigo anda haciendo es apoyando a los que más necesitan y tiene un buen ver al pueblo de Reynosa. Humberto Palacios dice, perfecto, ahora sí traes bien puesto el cubrebocas madera. Gracias. Dice el licenciado Giovanni Barrio, saludos a los dos de los mejores periodistas. Un saludo para ti, Giovanni. Diputado, ya entrando en la recta final de esta entrevista, y por el COVID-19, ¿no vas a suspender tus visitas en las colonias? ¿Vas a seguir? No puedo, Laisa, créeme que quisiéramos suspenderlo, pero mi obligación moral es más fuerte al ver la gente todos los días pidiéndote ayuda, desde una pastilla para el dolor de cabeza, sí, hasta una despensa. Sería ilógico desde mi casa estar cómodo, independientemente que vivo de mis empresas, cuando sé que estoy representando a la gente, y la gente hoy por hoy se está muriendo de hambre, hoy por hoy necesita una ayuda, hoy por hoy necesita por lo menos que alguien, un político, le diga cómo podemos hacerle para salir adelante. No pudiera, mucha gente me ha criticado, pero créeme, yo lo he dicho, al final de cuentas me debo al pueblo y voy a seguir haciéndolo hasta el último día. Hoy hemos recorrido 234 colonias y vamos a seguir haciéndolo. Mientras la gente nos pida ayuda, vamos a estar ahí, mientras me alcancen las posibilidades, desde mis recursos, seguir haciéndolo, lo vamos a seguir haciendo. Tú te hiciste hace poco la prueba del COVID-19. Así es. Negativo. Negativo. Y me la acabo de hacer hace 3 días y negativo nuevamente. Estamos tomando las medidas, Laisa, completamente, mi equipo, nosotros mismos. Es una situación que al final de cuentas lo hemos dicho. Y yo creo, y por eso hago este anuncio, de que ojalá las autoridades nos digan cuáles son las probabilidades de sobrevivencia en caso de... Porque nadie dice... Nomás dicen muertos y muertos y sí, muertos. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tomado todas las medidas y vamos a seguir ayudando mientras la gente nos siga mandando esta información. Sería muy irresponsable quedarnos sin ver que la gente se está estas necesidades. Vamos a seguir haciéndolo. Y me queda claro que te cuesta esa parte. Muchos de los que hoy son diputados, pues permanecen aislados, unos por cuarentena y otros porque pues les pesa mucho el andar. Pero además, Poncho, hay que decirlo, es un coronavirus con ojo, ¿eh? Yo lo he dicho, es un coronavirus con ojos, oído, inteligente, porque nada más a los azules les pega, ¿eh? Y se lo dije a mis compañeros en el Congreso, le dije, oye, ¿cómo se llama este coronavirus? Porque tiene ojos y tiene oídos, ¿o cómo está el tema?
Porque nada más a los azules les pega. Menos te quieren. Digo, pues me vale un soberano cacahuate que me quiera, no busco que el gobierno me quiera. Porque ¿ah? Me quiera la gente, pues, que, el que, pueblo, con, y seguir apoyando. Exactamente. Más claro ni el haga. De mi parte es todo, Rigo, gracias, muy amable. Diputado, gracias. Hablando directo, digo, no tenemos aquí prohibiciones de absolutamente nadie. Y volvemos a decirlo, llega el diputado y no llega con una hoja en donde no. Dice, sigan esta línea porque son esos temas los que queremos platicar. No. Nada. No. Y ni crea usted que estamos pasando esta hojita, diputado, mire, vea estos temas, que vamos a tratar. No, señor, de ninguna forma. Se los aventamos así. Sí. Sin nada. Porque tiene capacidad de respuesta. Así es. Sí, y aparte, pues, que el pueblo lo conozca tal y como es. Aquí nos damos con medias tazas. Bien. Rigo Ramos, muy amable, gracias. Gracias, Poncho, gracias, Laisa, y nuevamente que pases un bonito, feliz cumpleaños. Y bueno, aquí estamos como todos los días tratando de ayudar a la gente y vamos a seguir dando la cara a Poncho, porque así Rigo Ramos da la cara y habla de frente. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos siguieron, que compartieron la transmisión, sus comentarios son muy importantes para quienes hacemos este espacio informativo completamente para todos ustedes. La cita es mañana, viernes, en punto de las 7:30, más temas, más invitados en la Agenda Pública 2020. Mientras tanto, no me resta más que desearte que tengas una excelente noche y ya nos estaremos escuchando y viendo el día de mañana. Gracias, y hay que cuidarse, amables amigos, desde Reynosa, Tamaulipas, México. Les saludamos en Agenda Pública 2020.